Thank you for watching! ¿Qué participan los medios de comunicación en cuanto al derecho de libre expresión? Bueno, eh, la libertad de expresión tiene tres aspectos: es recibir información, publicar información y expresar las ideas. Entonces, en este caso, los medios de comunicación participan dando a conocer a la sociedad todas aquellas condiciones que les son de interés en una sociedad democrática. Okay. Gracias. ¿En qué condiciones se encuentra la libertad de expresión de los periodistas en la actualidad? En México, como ya lo había mencionado, nosotros, eh, el Estado mexicano ha sido objeto de varias recomendaciones por parte de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque su nivel es muy bajo en el respeto de la libertad de expresión como derecho humano de los periodistas. Trasciende inclusive a actos como la privación de su vida, los, las desapariciones de los mismos y el causarles lesiones. Muy bien. Estamos viendo en su conferencia que tenemos tanto derecho de expresarnos. ¿En qué situaciones se nos eh, se nos censura? Hay una censura en, en el derecho de expresión. El derecho humano a la libertad de expresión tutela que no debe haber censura previa. Sin embargo, nuestro derecho a la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, tiene restricciones. Las restricciones tienen que estar establecidas expresamente en la ley y tienen que ser a posteriori. Debe haber un equilibrio entre el hecho realizado y la sanción impuesta de tal manera que no desaliente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Licenciada Catalina, ¿con qué te quedas eh, de esta visita a la Facultad de Ciencia y de Comunicación? Pues felicito por este tipo de eventos que ayudan a traer conocimiento a los estudiantes y al mismo profesorado que está aquí haciendo sus funciones. ¿Algo eh, que quieras agregar? De mi parte sería todo. Es importante privilegiar el respeto de los derechos humanos. ¿Qué se refiere con formación profesional desde las aulas en los futuros profesionales? Sí, eh, yo hablaba en mi conferencia sobre la importancia que tendría que se le comience a, a, a impartir o se comience a desarrollar la formación en comunicación como un eje transversal en cualquier carrera universitaria, porque la comunicación es un elemento que es eh, de absoluta, de indispensable incorporación para cualquier profesional en el momento en que vivimos. Esta formación en comunicación eh, llevaría eh, de manera natural y lógica por la vinculación que tiene la comunicación con el concepto de construcción de valores, construcción de significado, esta formación en comunicación conllevaría en la formación y desarrollo de valores, valores específicamente de responsabilidad social por cuanto la responsabilidad se comprende hoy en nuestro mundo como la medida en que uno es capaz de relacionarse eh, responsablemente con sus públicos, con todos los públicos que puedan mm, resultar afectados por eh, las acciones de la organización y viceversa. O sea, responsabilidad social está estrechamente vinculada con el concepto de públicos, de seres humanos, de eh, protagonistas, de procesos. Y en ese sentido la comunicación es, un, es una herramienta, es un elemento, es un componente en la formación que enriquece considerablemente a el futuro profesional para el ejercicio responsable de su carrera. Eh, doctora, comentaba que hay confusión en, en respecto a este tema que solamente es sobre las personas de ciencias de la comunicación o dentro de la comunicación. Esto no es cierto, nos comentó que es en otras áreas. Sí, eh, uno de los problemas más grandes que confrontamos los comunicadores o que hemos venido confrontando a lo largo de mucho tiempo los comunicadores es eh, esa eh, desinformación o esa falta de capacitación y de comprensión del resto de, de nuestros profesionales, de otros actores, del entorno social en torno a qué cosa es la comunicación, qué importancia tiene la comunicación, cómo es un proceso que integra, que une, que facilita el desarrollo inclusive. Como no reciben esa formación en comunicación como parte de la carrera, aprenden sobre la marcha, en su ejercicio profesional a comunicarse, como a su leal saber y entender, como decía el Quijote, de modo que algunos se comunican bien y otros se comunican pésimamente mal. Eso es una falencia, eso los limita profesionalmente y, por otra parte, también influye desfavorablemente en el ejercicio profesional de los comunicadores. Porque cuando trabajan como fuentes o no, no le dan a uno acceso a la información, ¿no verdad? Si se trata de un comunicador que trabaja en medios, o si se trata de un comunicador institucional en esa misma entidad, no puede trabajar adecuadamente con los públicos, porque las personas que deciden o que toman las decisiones en esa entidad no tienen un concepto amplio de comunicación, un concepto como el, con el que se tiene que tener. <laughs> Điều bay 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 b